Buenos días, mi gente. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan? Bueno, después de la aventura de la Aconcagua, todo muy bien, ya con tatuajes, 2 de 4. Estamos con mi primo y mi sobrinito, Juani, dirección Piscuyaco. Vamos a visitar a la familia de Pablito, el Papu. Y bueno, ya estamos aquí en Desaguaderos. Lindos recuerdos acá. Ya había sin visto un crack de Piscuyaco. Jesús envía hoy de familia Juan Pablo, el Papu. Mira qué lindo. Desaguadero, Ristichine en Ernelungia. Y así enclave en provincia de San Luis. Ya. Yeah. Clave no estoy 100 kilómetros, no. Piscuyaco, según que sea. Más o menos 200 kilómetros, pienso yo. Bueno, señores. Está muy claro que las Malvinas son argentinas. Es mezcla de Malvinas sin von uns, ni von England, ¿no? Es claro. Traste a de Strasse en Argentina. ¿Qué ahora seguimos, venga, vamos, vamos. Señores, hemos llegado al lago Piscuyasco, acá donde está Rafa, el papá de mi amigo Pablo, el Papu, que vive conmigo en Alemania, que vivimos en Alemania. Y bueno, vamos a ver si lo encontramos. Le llevamos un regalito para él que me dio Pablo. Y vamos a pasar el mediodía por acá. Y luego regresamos para Mendoza porque tenemos un montón de cosas que hacer. Hola, hola, Papu, ¿cómo anda eso? Mira, ¿dónde estamos? Con tu hijo acá. ¿Qué haces, papá? Ahí, si le quieres unas palabras a Pablito acá. Bueno, Pablito, hace un rato que no te veo. Nada, acá le estuve ayer, el taller con él. Che, bien, se ha nublado el día, pero estamos disfrutando un buen tiempo, digamos. Con Gastón, que nos ha venido a visitar. Mira, cafecito. Un cortadito en el dique Piscuyaco. Piscuyaco, ¿eh? Luego de acá, de visitar a tu papá, voy a visitar a tu mamá. Ah. Que nos pega de vuelta. 7 kilómetros para hasta la casa de tu mamá. Eco. Está ahí. Ahí en Alemania, frío de locos. No. Y acá, aquí en lo que sea en Mendoza, una calor terrible. Sí. Aquí hemos tenido días de 38, mucha calor. Sí, mucho. Bueno, cabros, aquí estamos en el lago Piscuyaco, muy bonito, de ahí de todo acá, aquí está el puesto de Don Quiroga, cositas artesanales muy bacanas, muy bonitas. Acá he probado una cerveza artesanal, que hay hamburguesa, pizza, muy bueno.
Luego tenéis al otro lado allá tirolesas, puestecito ahí de comida vegana. Está muy bueno, está muy rico por acá. Y aquí tenéis el lago acá. La verdad, muy, todo muy cuidado, todo muy lindo. Y aquí está mi primo acá. Es seguro que se viene de vacaciones por acá ahora. Está tomando un batido. Ah, está, y aquí tenéis la sierra, atrás tenéis la sierra por ahí, que hay, seguro que hay muchos senderos para correr por acá. Muy lindo. ¿Cómo está? No. ¿No? Tenía la vuelta. Ahí pensaba que el lago era natural. Hoy, chiquillos, seguimos paseando por Piscuyasco en San Luis. En San Luis. Ahora vamos a ir a hacer tirolesa. Voy a hacer que nos dejen con la cámara. Dale, no hay signo que te prepare. Cerro hermoso por acá. ¡Upa! ¡Upa! Mucho bicho. We'll be right back.
agarramos, los agarramos. Dios, seguimos paseando acá por Piscuyasco. Muy bonito, un lugar muy muy bonito, realmente. ¿A cuántos kilómetros de Mendoza? 460 kilómetros. 460 kilómetros de Mendoza. No. Vía Honda, 6 kilómetros con Mendoza. Piscuyasco. Muy bonito, muy bonito, muy, muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, bueno, cabros. Cumplí la promesa, visité al papá de Pablo. Pablo es para mí un amigo, es un familiar mío. Somos muy buenos amigos y bueno, había que venir acá. Ahora nos despedimos de Piscuyasco, que aquí salió el sol, está muy picante y hay mucha gente. Don Quiroga tiene mucho trabajo, entonces lo dejamos solo, me despedí de él. Y vamos a la casa de Don Quiroga, vamos a visitar a la mamá de Pablo, a Rosa. Entonces nos vamos para su casa. Entonces, chao Piscuyasco, muy bonito. Bueno, chiquillos, nos estamos yendo, aquí hace una calor terrible. Ya vamos a hacer un poquito de propaganda. Si no te tomaste una Paso de los Toros pomelo en Argentina, no estuviste en Argentina. Esto está exquisito. Si no hay Red Bull, está bien. Pero si no hay de esto, bueno, esto es indispensable acá. Ya hemos visitado a la madre de Pablito, a Doña Rosa, y ya nos estamos yendo para el departamento, para San Luis, que nos tenemos que llevar un paquetito de algo, sí. Entonces bueno, seguimos esta linda aventura. Hola, 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 chiquillos, muy buenas tardes. ¿Cómo sigue eso? ¿Todo bien? ¿Les va gustando este vídeo? A mí sí, porque me ha gustado mucho. Lástima que me olvidé la batería del dron. Y bueno, ya estamos casi saliendo de San Luis. Vamos a almorzar algo acá. ¿Sí? Son las 3:28, son las 15:28. Y bueno, chiquillos, si les gustó este vídeo, denle un like así de grande. Si les gustó Piscuyasco, denle otro like, compártanlo, coméntenlo. Argentina está muy rico. San Luis está top. Mendoza, re top. Obvio, sí, mendocino. Bueno, un saludo para todos. Nos vemos en el próximo vídeo.